guapo? Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Oh, adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! Oh, me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Oh, tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. Adiós, guapo. Soy Ethan. Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby, Luisiana. Ethan, han pasado 3 años. Lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Es aquí. Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Let's Play. Estamos aquí y bien acompañados esta vez, porque no voy a enfrentarme sola a este Resident Evil, obviamente, porque soy muy cagona y no puedo jugarlo yo sola. Así que le he pedido la inestimable ayuda de mi hermana Gema. Hola Gema, ¿qué tal? Hola a todos, aquí estamos. Viene a dar apoyo moral y a pasarse algunas pantallas conmigo, ¿verdad? Sí. Nos vamos a turnar un poquito. Sí, nos vamos a turnar. Vamos a intentar pasarnos el gameplay entre las dos. Y bueno, cuando maten a una, pues seguirá la otra. Pero las dos comentaremos aquí un poco sí. La jugada. Sí, vamos aquí a marujear un poco. A ver qué tal se nos da. Lo primero que yo veo de este gameplay es lo de que sea en primera persona. No sé si me hace mucha gracia. A ver, por un lado está muy bien porque lo vas a sentir más de cerca, pero por otro lado un poco mareante, ¿no? Sí, lo veo un poco mareante y como muy demasiado inclusivo en el juego. No sé si me va a dar un poco de yuyu jugarlo. Pegaré algún grito, eso seguro. Y bueno, ay, habrá cosas que... ¿Qué has visto? Una no casa, sea, la no casa, sí. ¿No? Sí, sí. Madre mía. A ver, que me salen... Ah, vale, pues aquí serán cosas que puedas guardar. Claro. Bueno, estamos todavía haciéndonos con los controles, ¿vale? Porque estamos jugando en el ordenador y con el teclado y el ratón. Así que, pues tener un poquito de paciencia que poco a poco nos iremos haciendo. Pero bueno, ya hemos visto esa intro. Parece que la mujer de este muchacho ha aparecido tras 3 años desaparecida. Sí. Yo no hubiera ido. ¿Para qué? Eso estábamos comentando, ¿verdad? Que no... Ya, no, que te mande un WhatsApp o... Sí, pero no. Él ha ido y bueno, pues aquí estamos. Así que vamos a empezar ya, no nos vamos a enrollar más. Sí. Y vamos para adelante, a ver. Vamos. Madre mía. Los mosquitos, cuidado. Joder. Qué casa, qué mierda. Uy, pues a mí me gusta. V, objetivo. Vale, encuentra a mía. Está bien, un objetivo sencillito así de primeras. No. Bueno, sencillo sí está. Si no claro. Está, no va a ser sencillo. A ver, la casa mola. Por ahí otro camino, ¿no? Sí. Bueno, vamos a intentar ir por la puerta principal.
F, vale. Venga, vamos a insistir más. Que si insistimos más, seguro que se abre. No, vale. No, no tiene pinta. Esto es como un charco gigante, ¿no? Vale, pues no, vámonos para acá, a ver. Correr. ¿Anda? ¿Qué es esto? Pues una furgo, ¿no? Sí, F. Rotar. ¡Ah! Únete a nosotros. ¿Esto que va a ser una secta o algo? Hombre, a ver, en Resident Evil sí, no son. Es la primera vez que salen sectas. Sectas, no. Pero todos nos acordamos de él. Acepta su regalo, ¿no? Ponía accept her gift. Sí, acepta su regalo de ella. Qué bien, voy con el nombre. Pues no parece que haya nada más, ¿no? A lo mejor en el suelo. Quizá. No, no tiene pinta. Sigue el cablecito, ¿no? Que acaba ahí, pues nada. Pues no sé. Vamos a pasar por ahí, ¿no? Sí. Seguro que no nos hemos dejado nada en el coche. Mm. Bueno, yo sí de irme dejando muchas cosas, sí, siempre. Sí. O sea, que tampoco sería la primera. Vale. Muy bien. Pues no, vamos. La aceptamos. Esto es una mierda. Y es lo que todavía es de día. Sí. Y queda. Joder, eso está más pegado. Corre, corre. Ve a por él y pregúntale. ¿Qué dice correr y si es un asesino? A ver, que esto es Resident Evil. Bueno, lo mismo no. ¿O es un zombie? ¿Está corriendo? Sí. Oh, pero es que corre más despacio. Yo creo que te estás perdiendo cosas, ¿no? Hombre, ¿vas a hacer que corra detrás del tío? ¿Qué es eso? Cuervos, ¿no? Sí. ¡Oh, puto susto! ¡Mierda! ¿Qué es eso? No, Bambi, ¿no? ¿Qué es? No sé. ¿Es un Bambi? No sé. No, ¿qué va a ser Bambi eso? No sé. Tiene pinta de carne muerta. Sí, no sé. Qué rico. Ay, Dios. ¡Oh! ¿CDs? ¿Qué coño? Es esto? Son patas. Sí, son patas. Y luego una cabeza de vaca, ¿no? En medio. Sí. Agacharse. Qué bonito todo. Creo que sí. ¿Y por qué vamos a pasar por aquí? No entiendo. Vale. Levantarse, vale. Ay. ¿Dónde está el señor? Señor. Qué bonito el campo, el monte. Sí, bueno. Seguro que este no es tan bonito como parece. Sí, pues yo creo que ya. O sea, ¿nos hemos llegado aquí? Ya hemos entrado a la casa. Busquemos, ¿no? Cosas. Hemos entrado como a la finca, ¿no? Digamos. Porque es como una casa en una finquita. Es muy bajito este señor. Mira el suelo. O me lo parece a mí. Mira, no. Mira el suelo. Ay. Ay. Tú te lo sabes esto. Yo, qué va. Examinar. Vale. Carnet de conducir. Oh my god. No. Es la fea. Es la mujer, sí. Eureka, logro desbloqueado. Vale, tabulación. 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 Tabulado. Exactamente, tabulador. Bueno, yo me invento la palabra, no pasa nada. Vale, muy bien. Carnet de conducir. El carnet de conducir de Mía está manchado de una sustancia negra muy extraña. Email de Mía, el mail impreso de tu mujer Mía, quien ha estado desaparecida durante 3 años. Ay, ¿no lo puedes ver? El email. ¿Sí? Sí. Uy, a ver. ¿Qué pones? F. Ven a buscarme. Eso decía y ya está. Sí.
Dulve y Luciana, Granja Baker. Venga, no se lo cree nadie. No sabido, los Bakers, sí. No sé, pero me suena, sí. ¿Cuántas vueltas? Vale, ya está. No se puede ver nada. ¿Y el carné? A ver. El carné, a ver. Ay, no, mierda, no he salido, espera. ¿O con el secundario, no era? Este. No, es usando encima. Vale. Texas, jo, es que se me hace una puta mierda, ¿eh? Como si... Claro, sustancia negra. ¿Qué le eches sustancia negra? Si está en una hoguera. Pues es la... La han quemado. Claro. Vale, aquí no hay nada más que sirva de algo. A ver. Pues ahí tiene un montón de cosas, ¿no? Ya, pero no. Nada que sea útil, debe de ser. Hay como una gorra, ¿no? Eso no es una gorra. No. No, es una cazuela. Sí, es una cazuelita, cazuela. ¿Sabes? Sí. Bueno, vamos a ir despacito. Vamos a ir despacito. Mira el suelo, mira... Esto está como achicharrado, ¿no? Todo el mundo está lleno de mierda. No quiero entrar. Me quiero quedar fuera. Me quiero ir a mi casa. Que la den a la mujer. Se ha pasado 3 años. ¿Qué más da? Ya se me ha olvidado, ¿no? ¿Cómo era? ¿Mujer? ¿Qué mujer? Me voy a sentar aquí un rato a esperarla. Bueno, la casa está muy chula. Sí. Desde fuera. Bueno, desde fuera no es que sea muy bonita, pero... Mierda. Hombre, es chula para Halloween. Sí. Pero, ¿y por aquí? ¿Se ha oído algo, no? Sí, como unos pisados, ¿no? Golpes. No quiero pasar. ¿Por dónde pasamos? Venga. ¿Y ahí qué hay? ¿En este lado? Sí, aquí. ¿Qué es? Nada, no. Yo creo que es como una verja, una terraza, ¿no? Sí, es como una terracita aquí para pasar el verano. Sí. Pues entramos por la puerta, ¿no? ¿Y esto no tiene linterna? Pues de momento no. Ahora te acuerdas del brillo, ¿verdad? Voy a ir agachada. Me da menos miedo. ¿Cómo se llamaba la novia? No Mía. Sé. Mía. 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 Está la puerta abierta, Mía. Ay, Dios. Yo me ponía de pie. Ponte de pie, ponte de pie. ¿Qué de pie? Si de pie son mismo. No sé, que me pero me da más miedo. Dios, esto está muy oscuro. Está muy oye, oscuro, esto. No veo ni torta. A ver, vale. Ahora. Vale. Joder. No cierres la puerta, ¿por qué la vas que a no. Ya la has cerrado. Mira que te lo he dicho. Que yo no he tocado, se ha cerrado sola. Ay, yo me cago mucho así. De a ver, ábrela un poquito, a ver si se abre. ¡Mierda! No hace nada. ¿Y si nos hemos dejado algo fuera, qué? Pues tarde. Joder. A mí, que soy muy fan de esta saga de Resident Evil, hemos jugado a prácticamente todos los juegos. A todos. Pero de verdad que no me convence nada lo de que sea primera persona. Ay. Empuja, empuja. No quiero, si es que no quiero empujar. ¿Qué es eso? Bueno. Sí, sí. Sí, sí. No, no. Sí, sí. A ver el cuadro. Mira qué maja. Bueno, está en la playa. Normalito. ¿Esto qué es? ¡Ah! Aquí hay alguien. Pues vamos a por Mía. Venga, con un par. ¿Eso qué es? Sí, claro, con un par. No te jodas. ¿Qué? Vale. Necesitas un objeto para abrir eso, vamos. Porque se te ha abierto, ¿no? Digo yo. No lo sé. Es que como es la primera vez que juego y no he visto nada de este juego porque no quería ver nada. ¿Yo no has jugado a la demo? No, tampoco. No quise ver yo nada. Yo la demos y la jugué. Claro, pero yo no quise ver nada, entonces... Abre la cazuelita. El serio? Viento es una casa antigua. ¿Seguro? Ya, sí, ya. ¡Qué asquito! ¡Joder! 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 Qué rico, ¿eh? La comidita. Estás viendo todas las flechas, ¿no? Hay un montón ¿no? de cosas para abrir. ¿Una foto? Es con la cara que no... A ver... Pero hay alguien. Sí, es como una puerta y una sombra, ¿no? De una chica. Parece una chica, sí. No me puede pasar nada mientras estoy viendo cosas, ¿no? No. ¿Seguro? Vamos, que yo haya descubierto, ¿no? Eso necesitamos una llave, ¿no? Sí. Vale, cada vez que sale eso es que necesitas un objeto, ¿vale? Es que voy pillando mirando. De a poquito. Seguimos mirando. Joder.
Lo estoy pasando un poco mal. No me extraña que al principio te salga eso de cuando lo estés pasando mal, déjalo un rato. Sí. Si te encuentras mal. O sea, aquí no. Aquí es imposible que haya vivido alguien. O sea, aquí es imposible que ella haya estado tanto tiempo. Bueno. Ay, ¿qué hay dentro? Un cuervo, ¿no? Sí, un cuervo muerto. Ay. No quiero ver lo que hay en la nevera. Joder, qué limpio lo tienen todo, ¿eh? Sí, son mazo de limpios. Sí. En serio, eso no es el viento, son pisadas. Una sartén. Es el viento, tranquila. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Más de 20 personas desaparecidas en 2 años. ¿Para qué vendremos? ¡Vámonos! Ya está, se acaba el juego. Muy bien. Me ha gustado mucho. ¿Qué mierda es esto? En la demo había una cosa, pero no sé si ahora. Claro, pero a lo mejor solo. Cuando te agachabas aquí en la, a la izquierda. Sí, la demo no tenía nada que ver con el juego. Bueno, solamente era el escenario un poco, pero. Sí, no, pero no tenía nada. Pero no era con la historia. Joder, me estoy. En serio. Huele a caca. Sí, un poco. Venga, es mejor hacerlo de golpe como la cera. ¿Cómo la cera? Ay. Si luego vas a jugar, ay, no te preocupes. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Pues mierda. Más mierda. Pero guardan mierda en los cajones. Sí, les gusta. Joder, me ha parecido ver algo al fondo, pero no. Lo mismo que has visto. ¿Qué hacemos? ¿Arriba o abajo? Al centro y para adentro. Yo prefiero arriba. Bueno. ¿Sí? ¿No? Tú mira. Cállate, no me hagas. Mía, mía. Sí, una leche. Aquí no voy a decir ni mu. No funciona. Vale. Ya estamos, primeros puzzles. Anda, mira. Una grabadora. Para guardar. Tío. ¿Eso para guardar? Sí. No jodas que guardas como en el 1. Sí, sí, sí. Vaya mierda. Vale, pues entonces lo vamos a dejar por aquí. Recuerda dejarme un like muy gordote en este vídeo si te ha gustado, suscribirte para no perderte nada, compartir para que pueda llegar a mucha más gente y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!